Hola, ¿qué hay? Perdonad mi voz, pero es que estoy acatarradísimo. Hoy la receta que vamos a hacer es un abadejo con marisco en salsa americana. Para ello vamos a necesitar unos filetes de abadejo, que ya sabéis que es un pescado parecido al bacalao, unos gambones, unos camarones, unas mulas, caldo de pescado, salsa de tomate concentrada, un poco de pimiento rojo, un poquito de dos chalotinas, perejil picado, aceite, salsa perris, un poquito de harina para el pescado, pimienta y sal. Como veis, son elementos bastante sencillos de hacer y que vamos a hacer un plato de lujo. Antes de pasar al primer punto, también recordaros que necesitáis un chupito de coñac o whisky o brandy para las cabezas de los langostinos, que se me pasaba antes de los ingredientes, pero mi salsa americana lleva esto y la salsa americana habitual también lo lleva. En una cazuela al fuego ponemos un chorrito de aceite de oliva, coger un aceite que ya sabéis siempre de buena calidad, y lo que vamos a hacer es sacarle las cabezas a los camarones y a los gambones o langostinos, lo que vais a poner. Un poco el marisco es un poco al gusto. Cuando el aceite esté ya caliente, las cabezas las echamos y dejamos que cojan colorcillo. Si podéis con una cuchara o espátula o lo que sea, aplastar las cabezas, que siempre vendrá muy bien para que suelten su fundillo. Dejéis que vaya cogiendo color. E iremos preparando el brandy para echarlo y flambearlas con él. El trocito de pimiento lo troceamos ligeramente. Como luego no se va a aprovechar para nada, le echamos en unos trozos más o menos grandes, hay que picarlo finamente, igual que las dos chalotas, que solo las vamos a partir en cuatro cachos. Y que se fríen un poco con la cabeza, que ya están con un poquito de color. Dejamos que se dore un poquito más. Echaremos un poquito de sal. Y inmediatamente el coñac. Echamos un poquito de sal. Tampoco pasarnos porque el caldo de pescado ya tenía un poquito de sal. Cuando lo hicimos, ponemos un poquito el fuego. Y lo que vamos a hacer es echar el coñac para que se vaya evaporando el alcohol con las cabezas. En un par de minutos echaremos la salsa de tomate. Damos unas vueltecitas e inmediatamente echamos ya el caldo de pescado y dejamos que cueza unos minutos. Ya sabéis que nunca dejéis cocer, sobre todo las cabezas y el marisco, más de 15 minutos porque os va a dar un olorcillo amoníaco importante. Entonces, entre unos 10-12 minutos de sobra para lo que queremos. He echado el coñac y no lo he flambeado. Como habéis visto, para que se evapore el alcohol. El que quiera flambearlo y hacer el numerito lo puede hacer, pero el alcohol se va a ir evaporando ya en este proceso de los 2 minutos que está dando vueltas, o sea que no es necesario para nada hacer toda la parafernalia de prender fuego al coñac. Le echamos la salsa de tomate. Damos unas vueltas y en cuanto coja un poquito de calor, otros 2 minutitos, echamos ya el caldo de pescado que teníamos preparado. Ya hemos dejado 2 minutos que se haga el tomate con el resto de los ingredientes y echamos el caldo de pescado. Si veis que os queda, porque el caldo de pescado, como es este caso, es bastante concentrado, lo que podéis echar es un poquito más de agua, dado que tenemos cabezas de marisco que siempre servirá para hacer más caldo. Entonces podéis echar un poquito de agua y hacer lo que es el caldo más flojo. Es un poco a gusto de cada uno. A mí me gusta que la salsa sepa bien a pescado y entonces no voy a hacerlo. Hemos puesto la cazuela a que cueza, ya os he dicho, 10 minutos. Echamos un chorrito de aceite en una sartén y vamos a hacer primero las gulas y las vamos a reservar, porque queremos que queden limpias, porque para la decoración no queremos que estén con la salsa. Entonces vamos a hacer primero las gulas, que además ya dará saborcillo al aceite, y luego lo que haremos será con harina, enharinar el pescado y freírlo levemente para luego introducirlo durante otros 3 minutos en la salsa y que se termine de hacer.
Lo que vamos a hacer también es pelar los cuerpos, tanto de los gambones y los camarones, y darles un golpe de sartén, dar un minuto, porque también luego lo dejaremos cocer otro par de minutos con la salsa para que coja saborcillo, pero para que suelte también sustancia a las bulas que vamos a poner. Antes de echar las bulas, echamos el marisco. Y le daremos una vueltecita. Ya te he dicho, un minuto. Solo un minuto más que le sobra, porque luego quiero que cueza la salsa otro minuto o dos minutos. Simplemente para que dé saborcillo al aceite, tanto para las bulas como para el pescado que le vamos a freír también aquí. Escasamente un minuto, para que coja un poquito de color, porque no queremos que luego la salsa esté, si lo freímos mucho o lo dejamos cocer mucho, va a estar puro el marisco y la verdad se dice que pierde toda la gracia que tiene en origen. Entonces, lo quitamos y lo que vamos a hacer es poner las bulas. Echamos las bulas. Aquí si queréis podéis echar también una guindillita, un poquito de ajo, pero como va a ser para un plato que luego la gente lo va a ir comiendo con la salsa y con el pescado, yo solo lo voy a dejar con aceite de marisco. Las bulas 3 minutos, las hemos tenido. A un fuego moderado medio alto, para que cojan el calorcillo enseguida. Las sacamos escurriéndolas y las reservaremos para poner la presentación final. Como veis, todo va muy rápido porque todo es un minuto, dos minutos. Ahora hemos hecho un poquito más de aceite si es necesario, porque como yo no abusé del aceite para las bulas, y las bulas sí que absorben un poquito de aceite, he hecho un poquito más de aceite. Tampoco nada, no necesitamos que es, no lo vamos a rebozar, solo lo vamos a empanar, con lo cual es que coja un poco de calor, o sea que el aceite es mínimo que tenemos que poner en la sartén. Y lo que vamos a hacer también es ponerlo en la harina y salpimentarlo en este momento. Ya sabéis, pasamos el pescado por harina, después de salpimentarlo, y lo ponemos en la sartén. Como estos filetes son muy finines, es vuelta y vuelta, pero cuando digo vuelta y vuelta, es vuelta y vuelta. Porque no da tiempo justamente a darle, porque luego también, como os he comentado, ya vamos a tener un par de minutos en la salsa. Vuelta y vuelta, y lo vamos poniendo en una cazuela plana o sartén ancha para hacer todos los filetes a la misma altura. Seguimos empanando y cuando termine ya empezamos a colar la salsa. Terminamos de freír el pescado y lo que vamos a hacer es, con ayuda de un cucharón y un chino, poner parte del caldo en la sartén, primero para aprovechar el aceite, que ya casi no queda, de freír el pescado y el marisco, que siempre va a dar más sabor, y luego esa harinita que ha quedado en el aceite nos va a espesar muy ricamente la salsa. Entonces, lo único que tenemos que hacer es ir colándolo. Si queréis también podéis coger marisco y con un mazo de madera para que suelte más los jugos. Vamos, yo creo que con lo que ha cocido está más que de sobra de rico. Voy a llenar una cuchara. Vamos haciendo soltar el caldo y lo pasaremos a la cazuela para que cueza un par de minutos con el pescado y el marisco, como os he comentado. Se podría haber puesto en la cocción, yo la pongo ahora, una gotita de salsa Perris, no abuséis mucho, porque es una salsa con una concentración muy fuerte de sabor. Damos unas vueltas a lo que es la salsa, dejamos cocer y que reduzca un poquito y que se recrudezca con la propia harina. Si veis que queréis la salsa un poquito más gruesa, lo que tenéis que hacer es coger un poquito de harina fina de maíz, la clásica maicena de toda la vida, un poquito de agua fría, ya sabéis, la disolvéis, la ponéis y regrosará más la salsa, pero yo creo que con la salsa que tenemos, con la harina que venía ya en el aceite, es más que suficiente. Vertemos sobre el pescado la salsa, que como también el pescado tiene harina, y al cocer estos dos minutos también va a regrosar más la salsa. Y añadiremos el marisco, no las bulas, sino solo el marisco, y mientras que cueza dos minutos, y mientras picaremos el perejil fino. Bueno, estamos moviendo un poquito la cazuela para que termine de espesar con la propia harina del pescado y el aceite que teníamos la salsa.
Ya sabéis que os he comentado, durante un par de minutitos, no mucho más. Ya que el pescado es bastante fino en los filetes, si fuera un poquito más grueso se podría haber dejado un poquito más. Apagamos y hemos cogido un buen manojito de perejil fresco. Y lo añadimos a la cazuela. Revolvemos un poquito. Y ya lo tenemos preparado para el montaje final. Plato terminado. Plato de lujo. Por muy poco dinero hacemos un plato que para impresionar a cualquiera de nuestros invitados. Ahora lo enseñamos de cerca y veréis que queda maravilloso, con muy pocos ingredientes y además muy fácil de hacer. Delicioso. Un aspecto sublime.